Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido Mario, Sonia. ¿Ya estará Hugo ready? Muy bien, he querido comenzar unos 5 minutos antes. Pensé que íbamos a estar la mayoría, pero o por lo menos una buena cantidad de participantes, para comentarles que ya recibí lo que es cómo vamos en las participaciones, ¿verdad? Con respecto a este grupo, Mario ya llegó al 100% de su del trabajo con la semana 1. También Alexandra. A Sonia me le falta la mitad, no sé si ya se puso al día. Walter, Juan y Hugo, pues me le falta también el 25%, al igual que Boris. ¿Verdad? No sé si ya se pusieron al día en la plataforma con los laboratorios. Hola, buenas noches. Buenas noches, Hugo. En mi caso, este día me voy a poner al día. Vaya, porque según lo que tengo entendido aquí, Hugo, permítanme. Según el listado que me enviaron el viernes, hasta este momento, sería Hugo, en este caso, tienes el 75% de la semana aprobado. Pero entonces tiene que, no sé si le falta un laboratorio. Sí, me falta uno. Ok, entonces hay que ponernos al día con ese, ¿verdad? Sonia, no me acuerdo cómo vamos con usted. Yo no me quería hablar. Ahora espero ponerme al día. Ok. Permítame, Sonia, ¿no? Porque creo que. Porque usted me está a la mitad ahorita. Mario, ya estamos completos, ¿verdad? Hoy vamos a iniciar la semana 2, y vamos a iniciar con la lección número 1. Muy bien, vamos a esperar unos minutitos en los que se incorpora. Además, decirles que de los casi 20 participantes que tengo de este grupo, solamente uno me envió la tarea, que era el consolidado de los ejercicios vistos en toda la semana. ¿Verdad? Entonces, ojo con eso, porque recuérdense, yo se los voy a estar pidiendo, se los pido para revisión, ¿verdad? Más que todo se los pido de esa, más que todo por eso, pero yo quiero que ustedes estén conscientes de que deben de estar trabajando ya en esas lecciones, ¿verdad? Muy bien, vamos con la semana 2, sesión 5. Vamos a iniciar con la presentación. Ustedes me confirman si visualizan la presentación de PowerPoint. Sí se ve. Muy bien, muchas gracias, Mario.
Vamos a esperar un par de minutos, un minutito en lo que se incorporan los demás compañeros. Y es que por esa razón había querido iniciar 5 minutos antes, ¿verdad? Porque quería revisar con ustedes cómo va el desarrollo de la semana 1. Hasta este momento debería de ir entre el 80% y el 100%. No sé quiénes de acá han tenido algún problema. Mario, no sé si ya se le solventó el problema con los videos. Creo, no sé si era con usted el problema de que no se veían. No, sí, ya los puedo ver. Ok, excelente. ¿O alguien, algún inconveniente que haya tenido con los ejercicios o alguna duda? ¿Verdad? Los podemos extrapolar acá porque para eso son estas sesiones con ustedes, ¿verdad? Acuérdense que además de que yo les acompaño en la parte de la teoría, pues también puedo, tengo la facultad de estar con ustedes resolviendo los diferentes problemas que ustedes hayan tenido para la resolución de los ejercicios. ¿Sí? No sé si de lo que hemos visto anteriormente hay alguna duda. ¿O estamos bien? De mi parte, estamos bien. Ok, gracias. ¿Qué dicen los demás? Sigamos con lo nuevo. Ok, excelente, muy bien. Ok, ya vemos 7, ¿verdad? Sí, ya vemos 8 personas. Muy bien, vamos entonces a comenzar con lo que nos corresponde. Esta es la semana 2, la vamos a desarrollar del 7 al 10 de febrero, ¿verdad? Les recuerdo mi nombre, Carlos Galdames, y vamos a ver lo que es el objetivo de la lección del día de hoy. Vamos a trabajar con el siguiente objetivo, y es que al final de esta sesión ustedes serán capaces de utilizar la función buscar como parte de las funciones de búsqueda y referencia de Excel. Bueno, hemos venido trabajando con algunas funciones como la función sí, la función contar.sí, ¿verdad? La función contar, ¿verdad? Hemos visto lo que son las referencias absolutas y relativas, y ahora vamos a trabajar con esta función de búsqueda. Vamos a ver a lo largo de esta sesión cuál es el uso que se le da a esta función. Comenzaremos con un concepto, la función buscar. La función buscar en Excel nos permite buscar un valor dentro de un rango de celdas. Y dice que como resultado de esta búsqueda, él nos devolverá el valor correspondiente del rango de resultados que especifiquemos. ¿Sí? Voy a poner como ejemplo, tengo un rango de celdas desde A1 hasta A5 y la función a la que yo voy a atribuir para la búsqueda, como lo hemos dicho, es la función buscar. Entonces yo le voy a decir a la función, búsqueme en este rango de celdas que es desde A1 hasta A5, este valor, ¿sí? Eso es lo que vamos específicamente a hacer. Pero ¿qué quiere que hagamos cuando encontremos ese valor? Eso es lo que le falta el tercer parámetro a nuestra función. ¿Qué es lo que queremos de ese rango? Y es que cuando busquemos y encontremos el valor, queremos la respuesta que esté a la par en un rango respuesta. A ese rango le vamos a llamar rango de resultados, ¿sí? En este momento vamos a ver
que en el caso de esta función, la función buscar se puede utilizar en forma vectorial o en forma matricial. La que vamos a ver en este día es la forma la forma vectorial. Muy bien. La forma vectorial de la función buscar dice que vamos a comenzar explicando la forma en la que se busca con esta función. Bajo esta forma podemos buscar un valor en un rango, el cual debe ser una sola columna o una sola fila. Fíjense que aquí hay que recordar, si yo voy a buscar de una sola columna o de una sola fila, ¿verdad? Ese es mi rango inicial, el rango de búsqueda, ¿sí? Ese o vector búsqueda se le llama también, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? La sintaxis para realizar la siguiente búsqueda es la siguiente. Veamos cómo la vamos a estructurar. Lo podemos hacer desde la ventana argumentos de función. Y por ahí lo tengo ya establecido. Que tengo la opción de buscar. Si ustedes se fijan. Por acá lo tengo. Tengo la función buscar y me dice. ¿Cuáles son los parámetros que yo necesito para que esta función, valga la redundancia, funcione y me retorne el valor que yo estoy buscando? Primero, necesito un valor de búsqueda, ¿sí? Eso quiere decir lo que yo estoy buscando. Segundo, necesito un vector de comparación. Va a tomar el valor buscado y lo va a buscar en el vector de comparación. Y tercero, el vector resultado, ¿sí? Que es donde se va a tomar un valor de acuerdo al valor buscado. Lo voy a explicar de esta manera para que se entienda. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 en la columna A. En la columna B tengo 1, 2, 3, 4 y 5 valores. En la columna C tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Ojo, para realizar una búsqueda tanto del vector de comparación como del vector de resultado, debe ser el mismo número. Si no, esto no nos va a funcionar. Entonces, si yo tengo y tomo, voy a buscar, digamos que en esta fila, está el valor 5. Un ejemplo. ¿Sí? Y en esta fila, y en esta columna, perdón, de la misma fila, está el valor lunes. En este caso, voy a hacer referencia de que los valores de la columna C son los días de la semana sin repetición. ¿Ok? Entonces vengo y voy a estipular el valor de búsqueda. Ustedes ya saben que aquí está el valor de 5 y aquí el valor de lunes. En la misma fila, ¿vean? O sea, el 5 es un campo del mismo registro donde se encuentra lunes, ¿sí? Entonces, si yo dijera igual buscar, vamos a abrir paréntesis, vamos a abrir paréntesis, ¿sí? Y vamos a buscar lunes, ¿sí? ¿Por qué lo escribo entre comillas? A ver. Porque es
texto. Correcto, porque es texto. Luego voy a poner punto y coma, porque así está mi computadora. Y ahora le voy a decir que busque lunes en este vector. Vean, este es mi vector búsqueda. C, aquí es 1 y aquí es 5. Estamos hablando de la fila, ¿verdad? Entonces aquí le voy a poner que busque desde C1 hasta C5. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a buscar en ese vector de búsqueda o en ese vector de comparación? ¿Lo vamos a llamar así? ¿A quién va a buscar? Al lunes. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a poner otro punto y coma. ¿Y qué es lo que le voy a decir ahora? Quiero que del vector, cuando encuentre lunes, quiero que me encuentre un vector resultante. Ojo, el vector resultante va a ser este. Miren, va a ser la columna A y le voy a decir A1, dos puntos, A5. Y cierro. Luego le doy un enter. Pregunta, ¿qué resultado me va a dar esto? Veamos. ¿Qué resultado me va a dar? Si yo pongo esta búsqueda, voy a buscar lunes en C1 y C2. Pero cuando encuentre lunes, yo quiero que me vaya a buscar en el vector resultado, el valor que coincida. 5. Correcto. Entonces aquí me va a dar como respuesta 5. Mira. Estamos. ¿Sí? Entonces, por eso usamos un vector de comparación y el vector de resultado. ¿Sí? Aunque el vector de resultado es opcional, ¿sí? ¿Y cómo sé eso? Bueno, lo sé porque obviamente al ver la teoría nos vamos a percatar, ¿verdad? De que es así. Tenemos varios elementos que sí son opcionales y otros que son obligatorios. El valor de búsqueda es obligatorio, porque si no, ¿cómo vamos a hacer para saber qué es lo que estamos buscando? Y obviamente es el valor que deseamos encontrar. El vector de comparación también es obligatorio, porque es el rango en el que está formado, ya sea por una sola columna o por una sola fila, y es donde se va a realizar la búsqueda. Y el vector resultado sí es opcional, ¿verdad? El resultado de celdas que contiene la columna o fila de resultados que deseamos obtener. ¿Sí? No sé si se ha entendido esta parte de acá con respecto al vector comparación, el vector resultado. ¿Sí? Para mí quizás más o menos, que creo que en la práctica ahí se van a despejar las dudas. Muy bien, sí, correcto. Buenas noches, perdón. No, no tenga pena, buenas noches. Correcto. Esto lo vamos a ver más que todo ya cuando estemos en la práctica. Seguimos. Para que quede claro, el vector de comparación debe estar siempre en orden ascendente. De lo contrario, la función puede devolver valores incorrectos. Aunque realmente a veces en la práctica esto no se valora tanto, sino más que todo el factor búsqueda. Y por último,
En caso de especificar el valor resultado, óigase bien, deberá ser del mismo tamaño que el vector de comparación. Si yo tengo un vector comparación de 20 registros, de 20 celdas, perdón, y mi vector resultado es de 25, eso no concuerda. Entonces, por ende, puedo llegar a tener error o incongruencia en el resultado. Veamos un ejemplo. Para este ejemplo tenemos una lista de alumnos. Es una lista de alumnos muy corta que contiene nombres, apellidos y calificaciones, y de los cuales deseamos encontrar, vamos a buscar por el alumno su calificación. ¿Sí? Y veamos cómo lo vamos a hacer. Tomen nota, ¿verdad? Tenemos ahorita lo que es la captura de nuestra hoja de cálculo. ¿Ok? Y dice nombre, apellido, calificación, y ahí tenemos los datos. Tenemos 5 datos. Y por aparte tenemos un espacio donde ponemos el nombre, y cuando le pongamos el nombre de búsqueda, en teoría, donde dice calificación, debería de darnos la nota de Carlos. En este caso, Carlos tiene una calificación de 96. Entonces aquí debería de aparecer 96. ¿Sí? Lo vamos a hacer ahorita aquí con la presentación y luego se los hago en Excel. Vamos con los pasos. En la celda F1 vamos a colocar el nombre del alumno y en la celda F2 la función a buscar. Esa es la cual nos va a ayudar a obtener la calificación y eso lo vamos a desarrollar paso a paso. Primer paso, vamos a introducir la función buscar y especificar el primer argumento que es el valor buscado. ¿Cómo lo hacemos? Recuérdese, siempre vamos a iniciar con la función ya sea una función o una fórmula con el signo igual. Entonces ponemos igual buscar y F1. Pregunta, ¿por qué F1? Veamos. ¿Por qué F1? Define qué es lo que define qué es lo que va a buscar. Correcto. Aquí dice arriba, vean, es la celda donde colocaremos el nombre del alumno. Ah, es una celda que está por ahí, que la vamos a llamar a la función para ver lo que hay ahí y luego hacer lo que sigue a continuación. Por eso les decía, ojo con esto. Sí, la celda 1 es donde se colocará el nombre y en la F2 donde debe aparecer el resultado de la función que estamos haciendo. Paso 2. Ese es el primer argumento, lo que vamos a buscar en el F1. Paso 2. Como segundo argumento, debo especificar el rango donde se realizará la búsqueda. Ah, muy bien. ¿Cuál es el rango? Desde A2 hasta A6. ¿Sí? Ese es el segundo argumento. ¿Sí? Es de donde vamos a ir a buscar lo que en F1 contenga. Si F1 contiene Luis, en A2 y en A6 va a buscar a Luis. ¿Sí? Si no lo tiene, pues obviamente no va a aparecer más que un pequeño error por ahí. Paso 3. El último argumento será el rango que tiene el resultado que deseo obtener. Y con este ejemplo son las calificaciones desde C2 hasta C6. ¿Ok? ¿Cómo nos queda la función? La función nos va a quedar igual buscar entre paréntesis F1 punto y coma A2 dos puntos A6 punto y coma C2 dos puntos C6 y cerramos lo que sería nuestra función. ¿Ok? Para, como les digo, vamos a hacerlo en la práctica, no se preocupe. Esto sería lo que nosotros estaríamos viendo si escribiésemos el nombre de Carlos.
Ok. Vamos entonces a revisar nuestro libro de trabajo del día de hoy. Permítanme un momento, voy a abrir mi Excel. Y les comparto lo que sería en este caso en mi pantalla. ¿Me confirman si ven, por favor? Sí, se ve. Sí. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Ok. Tenemos por acá, fíjense bien, nuestra tabla. Y déjenme decirle, yo en lo personal, si estas tablitas así como están acá, ¿verdad? Cualquiera puede decir, ah, qué sencillo, pero lo estamos haciendo con pocos datos. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, hacerlo con pocos datos nos da la oportunidad de verificar si podemos encontrar algún error o inclusive encontrar alguna situación en donde nosotros podamos analizar y verificar si la función cumple con lo que yo necesito o no cumple. Entonces, en este caso son bien pocos los valores, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Acá el nombre, vamos a poner Carlos. Y al darle Enter, nos aparece la nota de Carlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la función búsqueda, yo le estoy diciendo que busque a F1 y F1 es donde escribimos el nombre. ¿Sí? Lo voy a poner hasta acá para que no se nos vaya a confundir. ¿Sí? Porque ahí he hecho un paso que no está dentro del planteamiento, pero se lo voy a explicar. Ok, entonces tenemos F1, que es la celda donde se encuentra el nombre. A2, A6 es donde voy a realizar la búsqueda. Y C2 y C6 es de donde quiero obtener el valor de la nota de Carlos, en este caso, de quien estoy buscando, Mati. Correcto. Si yo aquí pusiese Diana, entonces me va a dar la nota de Diana. ¿Sí? Estamos. Ahora bien, yo anteriormente tenía una fórmula, una función, que se la voy a explicar. Y es por lo siguiente, si yo borro el nombre con la función buscar, me va a tirar este error, ¿sí? ¿Alguien sabe por qué me tira ese error? ¿Alguien sabe? Ajá. Porque está vacía la celda. Ah, muy bien, porque no hay nada que buscar y por ende la función se aplica en el momento en el que hay algo que buscar. Por ejemplo, si yo pongo la C, mira, ¿a quién me pone? A nada, o sea, está divagando realmente entre los nombres, ¿verdad? Entonces, tenemos que ponerle algo. Si yo no le pongo nada, me tira este error, ¿sí? Y este error significa que en la función existe un parámetro que no tiene nada como para buscar en este caso, ¿sí? Como no tiene nada que buscar, por ende me tira este error, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo quito ese error? Sencillo. Le vamos a agregar un if. Vean, se lo voy a poner por acá. Y me ayudan para que lo analicemos. ¿Sí? El if, no, obvien las comillas, por favor. Lo he puesto comillas para que entienda que es texto y no me vaya a aparecer el resultado que aparece acá. ¿Sí? Sí le he puesto.
abro paréntesis, F1 es igual a vacío, esas dobles comillas me significan que si no hay nada escrito, ¿sí? Si no hay nada escrito, entonces, si no hay nada escrito, en el primer valor, si es verdadero, que siga vacío. Pero si hay algo escrito, entonces aquí aparece la función buscar, que hace lo que ya vimos que hace acá arriba. ¿Ok? Ponemos Carlos y me da 96. Ponemos Enrique y me da 82. ¿Se entiende por qué se ha puesto igual sí acá? ¿Y sus diferentes parámetros? ¿Pregunta? Sí. ¿Se logra comprender? Gracias, Mario. ¿Los demás? ¿Qué dicen los demás? ¿Se logra comprender este ejemplo, este ejercicio? Sí, sí se comprende. Muy bien, gracias. Ok. Por acá tengo otro ejemplo, ¿sí? En donde queremos que aparezca, ¿sí? Este ya va a ser diferente que el anterior. Allá usamos una celda. Aquí dentro de la función vamos a poner el valor como tal. Vamos a poner, por ejemplo, acá, buscar. ¿Y qué valor vamos a buscar? Vamos a buscar una frecuencia. Vamos a buscar el 639. Vea, 5 millas. Ahora, ¿de dónde? De frecuencia. ¿Y qué quiero como resultado? El color que corresponde. Cerramos y le damos Enter y aparece el azul. Ah, es que el azul corresponde al 639. ¿Que yo ando qué? Que yo me encuentro buscando, ¿verdad? Eso es lo que nos compete a nosotros con respecto a esta función. Vea, la función es muy sencilla. Ojo, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con estos valores. Y recuérdense con el punto y coma también, ¿verdad? En algunas configuraciones, algunas máquinas nos puede que funcione con punto y coma, otros puede que no funcione con coma. Pero eso lo tienen que hacer ustedes previamente a usar el equipo. Si ustedes van a usar una máquina que no es de ustedes, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que realizar esta prueba para verificar si es con punto y coma o con coma. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Preguntas? No. Ok. ¿Y qué pasaría ahora si en lugar de calificaciones, yo les dije ese que no quiero la calificación, sino que me busquen el apellido? ¿Cómo sería la función? A ver. ¿Cómo sería si en lugar de la calificación pidiéramos el apellido? Utilizando el sí. No, o sea, con la función anterior que les presenté, solamente quiero que hagan la variación. Esta. Si aquí les dijera, no, en lugar del nombre, que diga si en lugar de calificación dijese apellido, ¿cómo sería la función?
Ahí igual, tendría que ser buscar el valor en F1, ¿verdad? En el vector nombre, y el de resultado sería apellido. Correcto. Entonces, en lugar de C2 y C6, sería B2 y B6. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta? Vale, aquí tengo el resultado, vean. Se busca en F1, como decía el compañero Mario. Buscamos en el vector de nombre A2, A6 y obtenemos el apellido B2, B6. Muy bien. Excelente. ¿Preguntas hasta acá? No, hasta ahorita vamos bien. Muy bien. Como este tema es bastante corto, fíjense que quiero comentarles que voy a estar, para esta semana cambiamos la modalidad. La modalidad anteriormente era, vamos a realizar algunos ejercicios de los que yo planteo. Les puedo mandar captura, ¿verdad? Y en este caso lo que vamos a hacer es que les voy a proveer de una pequeña tarea, ¿sí? Esta tarea consiste en revisar un video de YouTube y realizar dicha práctica. Vean, ver el video y replicar el contenido y el uso de la función buscar, ¿ok? El video es bien sencillo, no es muy largo, ¿verdad? Voy a tomar en consideración su participación, ¿verdad? Con respecto a los videos para que ustedes practiquen, ¿sí? Esto lo voy a hacer con el fin de modificar lo del cuadernillo, ya que el cuadernillo era una forma de para que ustedes tuviesen para ejercitar, pero vi que no muchos lo pudieron hacer, ¿verdad? Entonces, y nadie me lo mandó de este grupo. Y en el caso de los ejercicios de la semana pasada, solamente un compañero me lo hizo llegar. Como les digo, no es obligatorio, simplemente es para yo darme por entendido de lo que ustedes están aprendiendo. Estamos. Yo sé que ustedes son personas ocupadas y no hay ningún problema, pero busquemos ahí el tiempito, ¿verdad? Y esto es un plus que yo les proveo para que ustedes puedan ver y diversificar un poco más con respecto al contenido de este tema. Ya que aunque es un tema básico, pero esta función combinada con otras para obtener ciertos resultados que nosotros buscamos, se vuelve una herramienta muy, muy, pero muy potente. Así es que yo les pido de favor, ¿verdad?, de que entremos de lleno con esto y podamos trabajarlo, ¿sí? ¿Estamos? Esta presentación yo se la voy a hacer llegar por medio del chat. Se lo voy a hacer llegar en este momento, ¿verdad? En la presentación de la sesión 5. Y también se la voy a hacer llegar por medio del WhatsApp, ¿verdad? Me confirman ahí que les ha caído un PDF llamado sesión 5. En el WhatsApp está cargando. Y en el chat del grupo de acá ya está cargado. Me confirman quienes lo hayan podido descargar, ¿verdad? Ahí está la presentación del día de hoy. Y está también lo que es el enlace al video. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta.
No hay ninguna pregunta. Okay, gracias, Rebeca. Muy bien. Ya lo descargó por ahí la compañera Rebeca. Ok. Los demás me confirman, por favor. Está en el grupo de WhatsApp también. Y en el grupo, y en el, acá en lo que es la, la sala de Zoom. Ok. Preguntas. Veo que hoy se encuentran bastante calladitos, ¿verdad? No sé si están, ¿cómo se llama? Veamos. Hey, Sonia, muchas gracias. Sí, está descargado ya. Ok, muy bien. Listo, listo. Excelente, muy bien. Muy bien, vamos a hacer otro pequeño ejercicio, ¿verdad? En Excel, para que ustedes no se vayan con esas, ¿verdad? Con, por si hay alguna duda o hay alguna situación por ahí, vamos a hacer otro pequeño ejercicio, ¿verdad? Se los voy a colocar por acá en el en Excel, en la pantalla. Solo permítame un segundo. Okay, porque son dos imágenes las que vamos a ocupar. Vamos a hacer una tabla. La vamos a hacer bien bonita, ¿verdad? Para que nos quede bien. Si ustedes pueden seguirme por ahí en su libro de Excel, por favor, háganlo, ¿verdad? Vamos a hacer este pequeño ejemplo. Okay, gracias, Hugo. Voy a compartir acá. Me avisan cuando ya me vean, por favor. Muy bien, tenemos la siguiente tabla. Si me pueden seguir, ¿verdad? O si tienen algún inconveniente, no hay problema. Ustedes me confirman, ¿verdad? Vamos a hacer esta pequeña tablita por acá. Por lo que es bonito estar trabajando en Excel, ¿verdad? No sé si algunos ya tienen, les ha parecido la experiencia de trabajar con Excel. Poco a poco vamos conociendo algo más. Correcto, ¿verdad? Eso es lo bonito. Eso es lo bonito. Excel tiene un sinfín de cosas que si nosotros las aprovechamos, pues nosotros nos podemos hacer, ¿verdad? De un muy buen trabajo. ¿Sí? Sí, la verdad que a mí siempre me ha gustado esta herramienta, puesto que constantemente nosotros la podemos estar usando, ¿verdad? Y además de eso, nos puede ayudar en un sinfín de actividades que a veces podría que no están tan a la mano, ¿verdad? De nosotros, ¿verdad? Pero obviamente para eso nos sirve. Acuérdense de que nosotros estamos hoy en día con la tecnología tratando la manera de avanzar al máximo, ¿verdad? Vamos a poner estos totales por acá, pero vamos a
Okay. Estoy completando la tabla un poco más allá de la tabla que tenemos nosotros por acá. Ok. Bueno, muy bien. Esta tabla que yo tengo acá la tengo que hacer también. ¿Sí? Código. Vamos a escribir código y nombre. ¿Sí? En algunos casos puede que se nos presente algo como lo que estamos viendo a continuación. ¿Sí? No sé si se va comprendiendo lo que va a pasar con esta pequeña lista. ¿Alguna idea? ¿Me pueden ayudar con alguna idea? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna idea de qué es lo que va a pasar acá? Son compras con sus valores. Correcto. Estas son compras con sus valores, ¿verdad? A veces sucede que las empresas, bueno, ustedes más que yo lo sabrán, a veces las empresas no gustan usar sus nombres, ¿verdad? Para algunas transacciones. Eso por cuestiones, ¿cómo le podríamos llamar? Evasiones. No tanto como para evasión, sino que en el sentido de que son celosos porque puedan pensar de que algunas personas van a estar más pendientes de lo que ellos puedan estar haciendo, ¿verdad? Y ganarse, como dicen ahí, alguna competencia que podría convertirse en desleal, ¿verdad? Ya se ha visto que algunas empresas por eso ocupan códigos para de evitarles un poco de quiénes o de qué podrían ser esas empresas, ¿verdad? Vender información. Correcto, también para vender información, eso se presta bastante. Entonces, imagínense que yo tuviese, aquí solamente estoy tomando 10 facturas, 5 del 2013 y 5 del 2014. Tengo los números de factura y tengo los códigos, pero no tengo los nombres. Entonces, a mí me han pedido que debite las compras de estas empresas desde el 2013 hasta este día. Y usted se imaginará que solo he tomado 10 fechas. Ahora imagínese de aquí, desde el 11 de marzo del 2013 hasta el 7 de febrero del 2022, ¿cuántos registros no voy a tener? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros acá? Vamos a colocar, fíjense bien, bueno, la vamos a hacer más bonita, ¿verdad? Y la idea es que, que nuestro trabajo se vea lo más agradable posible, ¿verdad? Y que obviamente esto es dinero, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es que necesitamos estos códigos que están acá, ¿sí? Para que se analice en esta tabla y que en donde dice el nombre me ponga el nombre que le corresponde. Por ejemplo, para Mir, Mire María Luisa Miralles Roy, por ejemplo. Entonces voy a poner igual, buscar, ¿verdad? Luego abrimos paréntesis y seleccionamos el qué. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Ah, esta celda. ¿Cuál va a ser nuestro vector de comparación? Aquí donde dice código, ¿verdad? Mire. ¿Y qué es lo que queremos obtener de resultado del vector en el vector de, después del vector de comparación? Ah, el nombre. ¿Sí? Entonces venimos nosotros, cerramos paréntesis y obtenemos acá el nombre. ¿Vean? ¿Sí? Le vamos a aplicar un formato a esto de cursivo, año 10, negrito. Por eso se lo vamos a aplicar acá. Bien.
Ahora bien, como son muchos registros, ¿verdad? Como les decía, desde la fecha 11.3 hasta el día de hoy, entonces basta con hacer un arrastre. Mira. Veamos. Vamos a ver aquí. ¿Qué habrá pasado? A Bill nos dio error. No hay Bill. ¿Cómo no, verdad? Sí hay. Que no eran los valores los que están equivocados en la tabla anterior. Por ejemplo, esta creo que iba equivocada. 454. La E7. Este Bill. El valor en dólares. Usted estaba copiando de una tabla, ¿verdad? Sí. Okay, no tiene nada que ver. Aquí se puede poner cualquier total. Ah, vaya. Aquí está el detalle, vean. Cuando vine a hacer esto, se me olvidó hacer algo que ya lo habíamos hecho anteriormente en el tema último de la semana anterior. ¿Qué fue lo que hicimos para que no se movieran las celdas al arrastrar? Colocar referencias absolutas. Correcto. Mario, ¿estamos? Vamos a convertir nuestras celdas en referencias absolutas. Miren. Para que no se muevan. Por eso es que me ha dado error esto. ¿Sí? Vamos a ver ahora. Ahí estamos. Miren. ¿Sí? Y aunque yo mueva esto, los valores aquí no se van a, ellos se van a modificar, ¿ves? Mira, estén ahí o estén donde yo los quiera poner, ¿sí? Aquí sí se van a mover, ¿ves? Mira. ¿Sí? Entonces, ojo, que en este caso yo lo que he hecho es salvarme de estarle poniendo a los que dicen Mir, María Luisa Miralles Roy, por ejemplo, hacerlo de forma manual, ¿sí? Entonces, por eso les digo que la función de buscar sí es muy, muy importante. Y ahora que vemos que también el uso de las celdas con referencia absoluta también son importantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no se mueven. Si yo no le ponía los valores que tenía, si no se los ponía, ¿qué iba a pasar? Por ejemplo, aquí estaba bien. En Pedro, ya se había bajado una vez, entonces tendría que hacer esto yo de forma manual. Mira, ¿sí? Entonces no, ¿verdad? Por eso es que nosotros ocupamos las referencias absolutas, miren, para que no se nos vaya a mover, ¿sí? Ahora sí, tenemos nuestra tabla. No sé si hay alguna pregunta acá. Le voy a tomar una captura y se lo voy a enviar por Zoom. ¿Verdad? Ah, no, por WhatsApp se lo voy a hacer llegar, perdón. Para que ustedes, si pueden terminarlo o si estaban conmigo desarrollándolo, ¿verdad? Por acá se lo voy a volver a compartir. ¿Preguntas?
Hasta el momento no. Se ha entendido el uso de lo que es la función buscar. Sí, se ha entendido. Gracias, Sonia. Mario. Solo hay que practicarlo. Correcto, ¿verdad? Por eso ahí les he dejado en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? La captura para que ustedes puedan realizarla y también pues espero que puedan revisar el reto que les puse de la tarea que está en el video, en el enlace que está en la presentación, ¿verdad? Acá está el enlace. Es bien sencillo, no se preocupen. El video está bien sencillo. Tiene que ver con el tema que estamos viendo. Y lo que me gusta es que es una tabla sofisticada. No es así como, tengo tres celdas. No, y no son solamente 5 registros, sino que estamos hablando como de unos 15 o 20. Es una tabla algo... digámoslo así, un poco más compleja. Bueno, también recordarles, ¿verdad?, que están todos invitados a estar ingresando a la plataforma. No sé si a este grupo se les envió no me recuerdo si fue este grupo que se les envió No, el mensaje se les envió a otro grupo, pero estamos pendientes, ¿verdad?, del desarrollo de sus actividades dentro de la plataforma. Recuérdense, en la plataforma, señores, ya estamos en lo que es, ahorita les enseño, en la sección 2, ¿verdad? Ahí estamos en este momento. En la sección 2, en funciones de búsqueda y referencia. Para el día de hoy, estamos desarrollando el tema, ¿verdad?, de la función buscar. Ya está la opción del video y del laboratorio. Por favor, cuando ya se sientan capaces de realizarlo, pues lo realizan por ahí. Este ejercicio está aquí abajo, lo pueden descargar, ¿verdad? Y revisar el video y realizarlo en conjunto con el video, ¿ok? Como les decía la semana pasada, yo traigo ejercicios diferentes, ¿verdad? Para que ustedes tengan la opción de tener suficiente material para la práctica. Para el día de mañana estaríamos hablando sobre la función buscar V. ¿Sí? Así es que no sé si hay alguna otra pregunta. Pregunta, señores. No, todo bien por el momento. Ok, muy bien. En este momento, en el grupo de WhatsApp, les va a caer un enlace a un pequeño... No lo vean así, yo no lo quiero tomar así y no lo vayan a tomar así. Es un pequeño examen de la semana 1, ¿verdad? Así es que si me hacen el favor, mientras termina el tiempo de la hora, me gustaría que por favor pudiesen ingresar. Me confirman que les ha llegado el enlace, ¿verdad? Y marquen ahí el grupo al que pertenece, por favor. ¿Sí? No sé si al grupo de acá. Ese enlace es para el examen. Sí. Ok, ahora sí. Ok, sí. ¿Me confirman los que han podido ingresar, por favor?
Okay, gracias, Hugo. Los demás me confirman, por favor. Listo. Ok, en el grupo de Excel ya también ya cayó el ¿cómo se llama? El enlace. Sí, ya lo tengo. Ok, gracias. ¿Me confirman si han podido ingresar o si han tenido algún problema? Este es un examen de lo que ustedes ya vieron. No vayan a, de verdad, no se vayan a hacer ahí de que, que es de otro tema. Este examen es el mismo que aparece en la sección y que se llenó ahí. Correcto, correcto. O sea, yo lo llené completo. Hay que hacerlo nuevamente acá. Sí, si me hace el favor. De ahí también voy a tomar la asistencia porque me van a marcar ahí de qué grupo son, ¿verdad? Y porque yo tengo que voy a pasar un reporte del grupo de las personas que están asistiendo a esta sesión también, ¿verdad? Entonces, Mario, no sé quién tenía el audio abierto, por favor. Hola. Por si alguien tenía el audio abierto, les digo, o se les escapó ahí un comercial o algo. Les voy a mandar el Excel limpio para aquellos que quieran trabajarlo, ¿verdad? Tanto en el WhatsApp. Como en como en el grupo de Zoom. Ahí se lo voy a mandar como libro 2. Ok, para que no les cueste y solamente coloquen ahí la función que le corresponda. ¿Me confirman si ya lo han recibido, por favor? Sí, ya. Ok, si no hay más preguntas. Si no hay dudas o preguntas. Oh. Ok, muy bien, entonces. Les agradezco mucho a los 8 que se lograron conectar, ¿verdad? Espero que sean, hayan hecho el examen los 8, ¿verdad? Para que dejen constancia de quiénes son las personas que están participando, ¿verdad? Y hacerle llegar esta información, ¿verdad? A los administradores para verificar qué está pasando con el resto de personas, ¿verdad? Entonces, porque es un grupo de 18 participantes. Si no hay más dudas, pues entonces quedamos así. Por ahí está el formulario. Espero lo hayan terminado todos. Tengo 17 personas, ¿verdad? Una persona me ha hecho el examen. ¿Lo ven? Sí, una persona me lo ha hecho. Por favor, intenten ingresar, ¿verdad? Porque ahí estoy tomando yo a consideración su participación. Y la asistencia
porque no están entrando todas las personas, ¿verdad? Entonces, si no hay otra pregunta, nos vemos el día de mañana y vamos a continuar con esta semana que es muy fructífera y debe ser muy fructífera por los temas que vienen a continuación, ¿ok? Sigan con la plataforma, vean los videos, realicen los ejercicios y nos vemos el día de mañana. Feliz noche y bendiciones. Ok, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches.